se llegó ya el momento donde estamos iniciando ya este tercer congreso de pastores y líderes aquí que siempre estamos realizando. Bienvenidos a todos los que están aquí. Dios les bendiga. Un día maravilloso. Les invitamos que no se pierda el próximo congreso de pastores y líderes. Estuvo espectacular. Dios me le bendiga. Es que este congreso hacia la meta estuvo maravilloso. Invito a que para el próximo año usted sea también parte de ello. Dios te bendiga. Porque este ha sido un evento espectacular. Le damos gracias a Dios porque hemos recibido bendición de lo alto. Es un evento glorioso. La presencia del Señor se dejó sentir y hemos sido instruidos a la luz de la palabra del Señor. Este es mi tercer año consecutivo en este evento glorioso. Así es que yo los invito para que el próximo año usted no se quede y sea parte de este impacto de Dios. Nos gozamos tremendamente en este lugar y esperamos que hoy Dios hará lo mismo, llenarnos espiritualmente y bendecirnos cada día con su presencia. Dios le bendiga. Usted no puede perderse el cuarto congreso de pastores y líderes 2020. Lo que Dios hizo este año fue impresionante. Vimos pastores fortalecidos, sanados y con rumbo hacia la meta. No te pierdas el cuarto congreso de pastores 2020, que será algo de bendición para tu vida. No te olvides, huellasdeunción.org para más información. Bendiciones.